una felicitación en el Día de la Educación Ambiental. De tal manera que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Ambiente y estamos en Maracay escogiendo un tema central, ya que estamos realizando talleres en materia de diversidad biológica. 90 pertenece a la convención en materia de diversidad biológica. Tenemos un plan, la estrategia nacional para la conservación de la diversidad biológica 2010-2020, donde producto de ese plan hemos liberado a un aproximado de 1.955.000 individuos entre tortugas marinas, tortugas continentales, caimanes del Orinoco, hemos